casa. Buenos días, chicas y chicos. Yo soy Patricia Barreto y les doy la bienvenida una vez más a Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación para seguir construyendo aprendizajes con nuestra familia y nuestra comunidad. Este programa está dirigido para ustedes, queridos chicos y chicas de quinto y sexto grado de primaria, pero bien saben que pueden llamar a sus papás, a sus hermanos, a sus tíos, a sus abuelos, en fin, a todos los que estén contigo en casa, porque aprender juntos siempre es mucho más divertido. Importante, no olvidar tener a la mano sus lápices, cuadernos u hojas para tomar apuntes. Fundamental. Como recordarán, durante estas semanas hemos estado hablando acerca de la diversidad cultural que tiene nuestro país. En actividades pasadas conocimos la historia de Camila, una niña limeña cuya mamá es de Chivay y su papá de Moyobamba. Con esta familia aprendimos mucho acerca de qué es la diversidad, qué son las tradiciones y costumbres y cómo es que nuestra historia familiar nos ayuda a acercarnos más a nuestra identidad como peruanos y peruanas. Durante esta semana seguiremos trabajando acerca de la diversidad cultural con la finalidad de elaborar nuestro álbum familiar a partir de todas las actividades que hemos realizado. Como por ejemplo, en nuestra línea de tiempo, nuestras entrevistas, el mapa de trayectoria de nuestra familia, entre otras. En este programa compartiremos algunas de las formas en que la matemática tiene lugar en esa diversidad. Por ejemplo, siempre asociamos a la matemática con el resolver problemas. Pero todos esos conceptos, razonamientos, cálculos y estrategias que se necesitan para esto no llegaron aquí de la nada, sino que muchas generaciones anteriores se esforzaron para pensar en esas ideas y cómo organizarlas y aplicarlas creativamente en su realidad. Aunque la matemática es universal, 2 más 2 es 4 en cualquier lugar del mundo, la forma en que la matemática se ha desarrollado es distinta en cada una de las diversas culturas. Para entender mejor esa relación entre matemáticas y cultura, le vamos a dar la bienvenida a nuestro querido profesor Cristian, que nos acompañará en esta actividad. ¡Bienvenido, profesor! Hola, Pati. Buenos días, chicos y chicas que nos ven desde casa. Soy el profesor Cristian y estoy muy contento de acompañarlos en esta nueva aventura matemática. ¿Listas y listos? ¡Empezamos! Como les comentó Patty, este programa está dedicado a conocer la forma como nuestros antepasados usaron la matemática y los recursos que inventaron para ello. ¡Uy, profesor! Ya me dio curiosidad. ¿Qué haremos en la actividad de hoy? El desafío de esta semana será resolver un problema matemático, pero de un modo diferente. ¿Y cómo así? A través de la Yupanqui. Vamos a imaginarnos que nos transportamos a la época de los incas. Ahí podremos conocer las estrategias e instrumentos que usaban ellos para resolver estos problemas. De esta forma, seguiremos desarrollando nuestras competencias matemáticas mientras aprendemos algo de nuestras raíces. Les aseguro que será muy divertido. Patty, ¿nos ayudas a leer el enunciado? ¡Por supuesto! En una comunidad de la Sierra del Perú hay 43 familias. Durante el periodo de cosecha se han producido tres tipos de maíz: chulpi, morocho y paro. Del primer tipo se han cosechado 234 sacos. Del segundo tipo, 572 sacos. Y del tercer tipo, 428 sacos. Para su propio consumo, ellos necesitan conservar un promedio de 4 sacos de maíz de cualquier tipo por cada familia. El resto lo destinarán al comercio de otra comunidad. ¿Cuántos sacos le quedará a esta comunidad para el comercio o intercambio? ¿Qué les parece la situación? Veo que tiene mucha información, profesor. Me parece que tenemos que dar varios pasos para resolverla. Es verdad, Patricia. Esta es una situación problemática en la que tenemos que calcular algunas cantidades antes de responder a la pregunta. ¿Qué calcularían primero? Yo creo que lo primero que calcularía sería cuántos sacos de maíz se cosecharon en total. ¿Y cómo lo harías, Patricia? Sumaría las tres cantidades: 234 más 572 más 428. ¡Excelente! Con eso ya tendríamos el total de sacos cosechados. ¡Uy! Alguien nos ha enviado un mensaje, profesor.
El mensaje es de Benito desde Los Olivos. Nos dice que también es importante saber cuántos sacos de maíz necesitan las familias para su consumo. Dice que se podría multiplicar 43, que es el número de familias, por 4, que es el número de sacos por cada familia. Muy bien, entonces con eso tendríamos el total de sacos que necesitan las familias. ¿Cuál es la pregunta que necesitamos responder? Nos piden saber cuántos sacos quedarán para usarlos en el comercio o intercambio. Genial. ¿Y cómo podríamos responder a esta pregunta? Ustedes en casa, ¿qué opinan? Ay, me acaba de llegar otro mensaje de texto. Es de Carla y ella nos dice que solo tendríamos que restar el total de sacos menos los sacos que necesitan las familias. Creo que tenemos un buen plan. Primero, calcularemos el total de sacos cosechados, luego el total de sacos que necesitan las familias y finalmente restaremos el total de sacos cosechados menos los que necesitan las familias para saber cuántos sacos se pueden comercializar o intercambiar. ¡Wow, profesor! Entonces lo que tenemos aquí es un plan de cómo resolver la situación que nos mostró hace un momento. Pero, profesor, usted nos había planteado un desafío que es resolver este problema usando la yupana y los quipus. ¿Cómo haremos esto? ¿Usted nos enseñará a usarlos? La verdad es que tendré ayuda. ¿Recuerdan a Camila? Por supuesto. ¿Qué les parece si les narro cómo fue que ella fue aprendiendo a usarlos? ¡Excelente! Camila, al investigar sobre su familia y la historia de sus antepasados, se sintió fascinada con la época de los incas. Leía todo lo que podía sobre ellos. Y sobre todo le encantaban esos dibujos en que se veía cómo se sembraba, cómo se almacenaban los alimentos para prevenir la falta de ellos en periodo de escasez, pero especialmente cómo llevaban las cuentas en el Tahuantinsuyo. En este último dibujo se observa a un hombre llamado Quipu Camayoc, sosteniendo un quipu y un artefacto que, según investigó Camila, se llamaba yupana, que significa lo que sirve para contar. Y que precisamente servía para realizar cálculos usando unas piedritas pequeñas. A Camila le pareció raro este instrumento y tuvo curiosidad para saber cómo usarlo. Revisó algunos libros y encontró algunas pistas. Por ejemplo, el número 1 se representaba así. Entonces pensó que tenía lógica. El número 1 se representa colocando una piedrita en el casillero con un punto. El número 2 se representaba así. Uy, esto parece fácil, pensó. El número 2 se representa con una piedrita en el casillero con 2 puntos. Pues es obvio que el 3 se representa colocando una piedrita en el casillero con 3 puntos. Y el 5 colocando una piedrita en el casillero con 5 puntos. Ah, pero se dio cuenta de algo importante. No había casillero para el 4. ¿Se puede representar el 4 con la yupana? ¿Qué dicen chicos y chicas en casa? Profesor, Esmeralda nos escribe y nos dice que sí se puede representar el 4. Se puede colocar una piedrita en el casillero con 3 puntos y otra en el casillero con 1 punto, porque 3 más 1 es igual a 4. Así. Yo creo que también se podría colocar 2 piedritas en el casillero del 2. Así. 2 más 2. Excelentes respuestas. Ahora bien, en el mismo libro que encontró Camila, se decía que el número 10 se representaba así. Y el 100, de esta forma. Espere, profesor. Creo que ya entiendo. Es como si esta fila fuera de las unidades, esta de las decenas, esta de las centenas, esta de los millares, y así hasta la última fila. O sea, que si está en la casilla del 5, esta será la casilla del 50. Esta la casilla del 500. Esta la del 5000. Y esta la del 50.000. ¿Es así? Has entendido bastante bien, Patricia. ¡Yay! Ahora, les propongo un desafío a todos ustedes. Les voy a presentar unos números representados en la yupana y ustedes me van a decir qué números son. ¿Están listas y listos? Empecemos. ¿Qué número será este? Gustavo nos dice que si la piedrita estuviera abajo, sería 3. Si estuviera en la segunda fila, valdría 30. Y si estuviera más arriba, sería 300.
pero como está en esta fila, entonces vale 3 Lucky. ¡Excelente! ¿Y qué me dicen de este número? Este está fácil. 5 más 2, eso quiere decir que es un 7. ¡Muy bien! ¿Y este? Héctor nos escribe y dice que es lo mismo que antes, pero en las decenas, entonces sería 70. ¡Wow! ¡Qué rápido están aprendiendo a usar la yupana! Una última pregunta. ¿Qué número está representado a continuación? Inés y José tienen respuestas muy parecidas. Dicen que esta piedra vale 500 y que esta otra vale 20. Entonces, es el número 520. ¡Wow, profesor! Eso está muy divertido. Parece un juego. Tú lo has dicho, Patty. Y como todo juego tiene algunas reglas o jugadas, ¿les gustaría conocerlas? Por supuesto. Entonces, ¿qué te parece si invitamos a nuestros amigos y amigas a construir su propia yupana durante el corte comercial? Algo muy simple. Luego del programa ya pueden hacer una más bonita. Por ahora, solo tienen que tomar una hoja y dividirla en 4 columnas y 5 filas. Luego, en cada casillero, repiten la misma secuencia. Empezando por la izquierda, 5 puntos. Luego 3, luego 2 y finalmente 1 punto. Repiten lo mismo en cada fila. Es importante que consigan algunas semillas, botones o algún elemento similar para usarlas como piedritas. Ya volvemos. Ya estamos de regreso aquí en el programa. ¿Y pudieron construir su yupana? Lo has hecho súper rápido, Patty. Gracias, profesor. Esta yupana será para practicar. En casa los animo desde ahora a que puedan hacer otra con más detalle y cuidado al terminar el programa. ¡Listo, profesor! Nos comentó también que la yupana era como un juego y que tenía ciertas reglas. ¿Nos enseña cuáles son? Más que reglas, es un principio que hay que respetar. Debemos tratar de que en cada casilla no haya más de una piedrita. Por lo tanto, veremos 4 situaciones y ustedes me dirán qué hacer en cada caso. ¿De acuerdo? Situación 1. 2 piedritas en el casillero del 1. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué piensan en casa? Lorena nos dice que 2 piedritas en el casillero del 1 valen como 1 más 1, es decir, 2. Entonces, dice que ella quita las piedritas y las reemplaza por una en el casillero del 2. Así. Muy bien, Lorena. Veamos la siguiente situación. Situación 2. 2 piedritas en el casillero del 2. Y ahora, ¿qué podemos hacer? Manuel dice que 2 piedritas en la casilla del 2 hacen un total de 4. Y como en cada casilla no puede haber más de una piedrita, entonces, ¿qué tal si se separan un poquito? Es decir, una piedrita va en la casilla del 3 y la otra en la casilla del 1. ¡Excelente, Manuel! Es como si las piedritas se separaran ligeramente. Pasemos ahora a la tercera situación. Entonces, ya sé, profesor. Seguro se trata de 2 piedritas en la casilla del 3. Muy bien, Patty. Situación 3. 2 piedritas en la casilla del 3. ¿Qué podemos hacer ahora? Nadia nos dice que 2 piedritas en la casilla del 3 equivalen a 6 porque es 3 más 3. Por eso, ella sugiere poner una en la casilla del 5 y la otra en la casilla del 1. O sea, también se separan. Pero mucho más que en el caso anterior. Así es, Nadia. ¡Excelente! Ahora vamos a la última situación, que ya te imaginarás cuál es, Patricia. 2 piedritas en la casilla del 5. ¿Qué podemos hacer? ¿Tú qué crees, Patty? Cada piedrita vale 5. Y como son 2, entonces equivale a 10. Ya sé. Quito esas piedritas y las reemplazo por una en la casilla del 10. Genial, Patty. Hemos aprendido a enfrentarnos a 4 situaciones. En cada una de ellas hemos razonado antes de mover las piedritas. Y eso está muy bien al inicio. Pero otra opción es simplemente recordar los movimientos.
¿Movimientos? Sí, justo los que acabamos de realizar en las situaciones anteriores. ¿Los repasamos? Claro que sí, profesor. Situación 1. Cuando hay dos piedritas en la casilla del 1, se retiran las piedritas y se reemplazan por una en la casilla del 2. ¡Exacto! Recordemos la situación 2. Cuando hay dos piedritas en la casilla del 2, se separan las piedritas. Una se va a la casilla del 3 y la otra a la casilla del 1. Cuéntanos la siguiente situación, Patty. Situación 3. Cuando hay dos piedritas en la casilla del 3, una se va a la casilla del 5 y la otra a la casilla del 1. O sea, se separan las piedritas incluso más que en el caso anterior. Perfecto. Y ahora la situación 4. Cuando hay dos piedritas en la casilla del 5, se retiran las piedritas y se reemplazan por una en la casilla del 10. Esos cuatro movimientos también se cumplen en cualquiera de las filas. Ahora ya estamos listos para sumar con nuestra yupana. ¿Recuerdan cuáles son las cantidades que hay que sumar en el problema del inicio? Hay que sumar 234 más 572 más 428. Chicos y chicas en casa, ¿están listos? ¡Empecemos! Primero, representemos en nuestras yupanas al número 234. Patty, ¿nos ayudas? Por supuesto. Pondré una piedrita aquí en la casilla del 200. Otra en la casilla del 30. Y para el 4 usaré dos piedritas. Una en la casilla del 3 y otra en la casilla del 1. Así estaremos formando 234. Lo hiciste muy bien. ¿En casa lo hicieron así? Si tuvieron algún tipo de problema, no se preocupen, chicas y chicos. Con la práctica lo harán cada vez mejor. Por ahora, verifiquen que sus piedritas estén en estas posiciones. ¿Listos? Continuemos. Ahora vamos a añadir el siguiente número, 572. ¿Alguno en casa quisiera participar? Daniela me escribe y nos dice que ella ha colocado una piedrita en la casilla del 500, pero para el 70 usa dos piedritas, una en la casilla del 50 y otra en la casilla del 20. Y finalmente pone una piedrita en la casilla del 2. Ahí estará formando el número 572. ¡Excelente! Por último, agreguemos 428. ¿Ya lo hicieron? José nos dice que para el 400 se necesitan dos piedritas. Una piedrita en la casilla del 300 y la otra en la casilla del 100. Para el 20, colocar simplemente una piedrita en la casilla del 20 y para el 8 usar también dos piedritas. Una en la del 5 y la otra en la del 3. Y formar así el número 428. ¡Perfecto, José! ¡Qué buen trabajo han hecho todos! Ya tenemos los tres números representados en el tablero. 234, 572 y 428. Para poder sumarlos, simplemente lo que vamos a hacer es usar los cuatro movimientos que aprendimos hace unos minutos. Para sumar 234 más 572 más 428, vamos a representar primero los tres números. Empecemos con el 234. Necesito una piedrita en el 200, otra piedrita en el 30 y otra en el 4. Como no hay 4, voy a necesitar dos piedritas. Una para el 3 y otra para el 1. Y así tenemos 234. Para representar 572, necesitaré una piedrita en el 500. Para el 70, voy a necesitar dos piedritas. Una en el 50 y una en el 20. Y así tenemos 70. Y el 2 será simplemente una piedrita en la casilla del 2. Para el número 428, voy a necesitar dos piedritas para el 400. Una en el 300 y otra para el 100. 300 más 100, 400. Una piedrita en el 20, 420. Y dos piedritas para el 8. Una en el 5 y otra en el 3. Lo que vamos a hacer ahora es utilizar este principio de que no puede haber más de una piedrita en cada casilla.
Es por eso que vamos a desplazarlas hasta conseguir cumplir con ese principio. Por ejemplo, en esta casilla del número 3 tenemos dos piedritas que sumadas dan 6. 3 más 3 son 6. Entonces las voy a reubicar. Una la voy a poner en el número 5 y otra la voy a poner en el número 1, que igual sumado dan número 6. Este caso lo vas a encontrar más fácil, porque cada piedrita vale 1. 1 más 1 es 2. Entonces me voy a llevar estas piedritas y la voy a reemplazar por una piedrita en la casilla del número 2. 2 más 2 es 4. Entonces los voy a reubicar estas piedritas y voy a poner una en el número 3 y otra en el número 1. Y así tenemos 4. Con mucha práctica podrás realizarlo de forma más rápida. Aquí vamos a aplicar la misma jugada de la vez anterior, porque cada piedrita vale 20. 20 más 20, 40. Entonces las voy a distribuir y voy a poner una piedrita en la casilla del 30 y otra en la casilla del 10. Este caso es igual que al anterior, pero con decenas. Cada piedrita vale 30. 30 más 30 es 60. Entonces las voy a mover. Una piedrita en la casilla del 50 y la otra piedrita en la casilla del número 10. Nos encontramos con un caso parecido. Cada piedrita vale 10. 10 más 10 es 20. Entonces me llevo estas piedritas y reemplazo por otra en la casilla del número 20. Acá nos encontramos con dos piedritas que valen 5. 5 más 5 es 10. Entonces me llevo estas piedritas y la pongo en el lugar de la decena. 10. Acá las piedritas ya no valen 5, sino 50. 50 más 50 es 100. Entonces me llevo estas piedritas y pongo una sola en la casilla del número 100. 100 más 100 es 200. Entonces quitamos las piedritas y reemplazamos por una en la casilla del 200. 200 más 200 es 400. Entonces las separamos como ya hemos visto anteriormente. Una en la casilla del número 300 y otra en la casilla del número 100. Y este caso también lo hemos visto. Cada piedrita vale 300. Entonces 300 más 300 es 600. Y las vuelvo a mover. Una en la casilla del número 500 y otra en la casilla del número 100. 100 más 100 es 200. Y finalmente, cada piedrita es 500. 500 más 500 es 1000. Entonces voy a reemplazar estas piedritas y voy a poner una en el número 1000. Entonces, 234 más 572 más 428 nos da 1234. Ahora estamos listos para dar nuestra respuesta. La suma de 234 más 572 más 428 es 1234. Ese es el número total de sacos cosechados. ¡Excelente, Patty! ¡Guau! ¡Qué interesante cómo los incas podían hacer operaciones con la yupana! Pero para resolver el problema hace falta multiplicar y también restar. ¿Cómo podemos multiplicar y restar con la yupana, profesor? ¿Se puede? Bueno, en el caso de la multiplicación, la estrategia, al menos este caso, es parecida a la de la suma. Si vamos a multiplicar 43 por 4, podemos entender esto como 43 más 43 más 43 más 43. Y ustedes ya son expertos sumando con la yupana. Así que lo pueden ir avanzando en casa y lo cotejamos en el siguiente programa. ¿Qué les parece? Para restar, en cambio, la estrategia es ligeramente diferente. Eso lo veremos con tranquilidad otro día. Muchas gracias, profesor. Hemos aprendido un montón. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por participar y estar muy atentas y atentos. Nos vemos, chicos y chicas. Cuídense mucho. Hasta el siguiente programa. Uf, chicas y chicos, el tiempo se nos ha ido volando. Hemos aprendido a usar la yupana y con práctica seremos expertos. Así que no dejen de practicar todo lo aprendido el día de hoy. Ustedes en casa pueden usar su yupana para resolver cualquier tipo de problema que requiera sumar. Por ejemplo, ustedes mismos pueden plantearse sumas como las que hemos resuelto.
Pueden ser de 3, 4 o más cifras. Primero, resuélvanlas de la forma acostumbrada y luego hagan lo mismo, pero con la yupana. Después, comparen los resultados y eso sí, no se olviden de practicar los 4 movimientos o jugadas aprendidos en esta actividad. Con práctica, lo van a poder hacer. Lo podrán hacer con mucha rapidez. Los esperamos en el siguiente programa para seguir aprendiendo juntos. Y eso sí, recuerden lavarse muy bien las manos y desinfectar su zona de trabajo. ¡Nos vemos! ¡Chao!